Nos encontramos en el Murcia Agro Brokerage Event 2014. Un evento de transferencia de tecnología y de cooperación tecnológica entre empresas del sector agrario que buscan soluciones a necesidades que tienen y grupos de investigación de universidades, centros de investigación, etcétera, que están ofreciendo también sus soluciones. En este caso regional, aunque cierto es que han venido empresas de diferentes comunidades, de la Comunidad Valenciana, de Andalucía, de Madrid, de Castilla-La Mancha, etcétera, etcétera. Se ha hecho un trabajo previo muy importante de visita a empresas y el resultado lo tenemos hoy. Estas reuniones, además, hay que destacar que son el resultado de una elección que los propios interesados realizan. Es decir, a partir de un catálogo donde se muestran esas necesidades que tienen y las soluciones que da la otra parte, las empresas seleccionan con quién quieren reunirse y ese es el resultado. Por ello está teniendo muy buena acogida. Las empresas están viendo que realmente están encontrando soluciones. Yo me encontraba con una sala hasta arriba, repleta de gente, asociaciones también de productores, que eso es importante que estén aquí, y las empresas que evidentemente vienen porque necesitan contactar con grupos de investigación, que la verdad es que es la mejor forma de hacerlo, para ver qué podemos hacer entre todos para que Murcia siga siendo, porque lo es ya desde hace mucho tiempo, la primera exportadora mundial de productos hortofrutícolas. A partir de este momento empieza una fase de seguimiento que se prolongará en las próximas semanas, meses, y que permitirá cerrar posibles acuerdos de colaboración tecnológica. No hay posibilidad de colaboración entre empresas e instituciones de investigación si no hay comunicación. Y no me refiero solo a una reunión breve, sino comunicación tranquilamente para realmente poder detectar qué tenemos nosotros que puede interesarle a las empresas. A veces eso que parece tan sencillo no es tan fácil. Y por lo tanto este tipo de eventos que facilitan precisamente esa comunicación, pues me parecen clave. Entonces es interesante crear esos lazos de unión de ideas, soluciones con los problemas del campo. Hasta el momento 240 reuniones que se están llevando ahora mismo a cabo, por lo menos reuniones oficiales, pero esto es como un gran evento de networking. De donde surgen verdaderos acuerdos de colaboración y vínculos permanentes entre empresas, grupos de investigación y centros tecnológicos, que es al final el impacto que buscamos desde el INFO, Instituto de Fomento de la Región de Murcia y la Escuela de Organización Industrial, gracias a los fondos FEDER de Desarrollo Regional Europeos. Todo el que tiene algo que decir está aquí.